Super Moca. Son dos carros Renault Logan 0 millas, dos motores con Concours nuevecitos y muchos premios más con motivo a nuestro 12 aniversario. Por cada 500 pesos recibes un boleto. Y con la tarjeta Hiperpuntos, el pan y la galleta bocana, te llevas boletos adicionales. Participa y gana uno de estos premios que rifaremos próximamente. Ya nos montamos en la economía. Y con mis boletos me montaré en un carro nuevo. Más y mejor servicio. Hipermoca. Aquí el dinero rinde. Vázquez número 64, Moca, 809-823-3185. Coral Travel. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera ponen a tu disposición dos salones para eventos en la Plaza Green Gallery, con capacidad para más de 1,800 personas. Green Event, al aire libre y techado. Cuenta con el mejor confort y seguridad para tus actividades. Tenemos todos los servicios disponibles: mesas, sillas, decoración, planta eléctrica, carros clásicos, grabación, entre otros servicios. Ah, todavía quedan módulos disponibles con las mejores ofertas para que adquieras el tuyo. Pregunta por nuestros planes en la oficina ubicada en el primer nivel de la Plaza Green Gallery. 809-823-3242. Siempre es oportuno decirte, mujer, que eres un ser muy especial. Eres la protectora de la familia, quien más se preocupa por cuidar el nido del hogar. Tú, mujer, eres quien nos llenas de paz y vida. Mujer, una hermosa palabra que significa tantas cosas a la vez. Ternura, amor, trabajo y muchas cosas más. Me comprometo contigo a hacer cumplir desde el Congreso tu genuino derecho de participar en todos los escenarios en igualdad de condiciones. Tú, mujer, en el jardín de la vida, eres la flor más hermosa. Felicidades. Carlos Alberto, diputado. Ashley Comercial crece y ahora está también en Juan López, con las facilidades y los buenos precios que tú ya conoces. La tienda de electrodomésticos de más calidad en la carretera Moca Villatrina, Juan López Abajo, antiguo almacén Rafael Tejada. Belleza y confort para tu hogar, con las más cómodas cuotas para pagar. Ashley Comercial, ahora también en Juan López. Distribuidor autorizado de los colchones Super Pillow Top de La Nacional, con 10 años de garantía. Emprende, innova, progresa. Coop INEN. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1,000,000 de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar,
o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900,000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Mueble Centro Tejada. Fabricación y venta de artículos para el hogar. Elaboramos todos los modelos de muebles que puedas imaginarte. Juegos de sala, juegos de habitación, repisas y artículos en general. Aquí obtienes calidad y confort a precio de fábrica. Mueble Centro Tejada. Encapizado, los mejores. Calle Salcedo 116, aquí en Moca. 809-822-0525. Noé Camacho, el diputado que más apoya y respalda a la provincia de Espaillat. Siempre al servicio, llevando ayuda constante para el desarrollo de lo más importante, la gente. Su trabajo social lo ha convertido en una de las principales figuras políticas de la provincia de Espaillat. Noé toma muy en cuenta a los jóvenes para que el futuro sea más promisorio. Con su gran entusiasmo y cercanía con la gente, motiva a seguir adelante. Lo que más lo define es su trabajo en favor de los más necesitados. Es un hombre de gran sensibilidad humana. Por eso quiere continuar aportando al desarrollo de esta provincia Espaillat. Ahora con más fe. Noé Camacho, diputado. Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana. Sucursal de Moca. Llévatelo sin inicial, muebles y electrodomésticos hasta 6 meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca. Teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. Esta casa estaba derrumbada, así, y la madera calcomía, con calcoma, llena de colmején. Así, poniéndole a pie de amigo, era que uno estaba, porque imagínate, la pobreza no daba que uno la pudiera hacer. El señor gobernador Diloneo Valles ha dado ejemplo en toda la provincia de Espaillat de un gestor de acciones positivas en favor de la comunidad. Yo tuve un problema, mi casa se me quemó y no tenía dónde vivir. Así le pido que, como él me ayudó a mí, un día que ella necesite que lo ayuden, lo que sea, y a nuestro presidente, con la ayuda de Dios, ayudémoslo, porque se lo merece. Se lo digo de corazón. Gracias, mil gracias. Sensibilidad humana y capacidad de trabajo. Así es Diloné. Con la presencia de clientes y relacionados fue inaugurada La Botellería, una tienda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy. La Botellería ofrece desde ya el servicio de venta de bebidas al por mayor y detalle, además picaderas frías empacadas al vacío. La Botellería es desde hoy tu aliada en las actividades. Imagínate una bebida y nosotros la tenemos. La Botellería, tienda de bebidas. Mujer, gracias por ser la inspiración, la vida. Gracias por serlo todo, madre, amiga, esposa. Por criar y proteger, por tu humildad y tu entrega. Feliz día. Mujer de la provincia Espaillat y el país. Feliz día, mujer de la provincia Espaillat. Emmanuel Bautista, diputado. PRM. Torres Pizza. Ven, disfruta el sabor, despierta la alegría. Torres Pizza. Martes y jueves 2x1 en coro o con la familia. Deleita tu paladar con un sabor sin igual. Torres Pizza. La mejor masa, mejores ingredientes. Torres Pizza, caliente, crujiente. De la 7.
siéntala, saborea, disfrútala. Tercer nivel de Plaza Sunray están los profesionales de la masa, con deliveries que llegan justo a casa. Llama ya. Torres Pizza, Plaza Sunrise, módulo 311, Moca, 809-578-9601. Ven, disfruta el sabor. Torres Pizza. Hemos asumido una gestión de compromiso. Nuestro interés y preocupación ha sido y lo sigue siendo modificar en sentido positivo la vida de nuestros municipios. Es en esta dirección que hemos trabajado, con sentido social, haciendo esfuerzos para contribuir en hacer menos dolorosos los momentos difíciles de los mocanos. Este nuevo proyecto, la ampliación del cementerio municipal, una promesa que hoy la vemos realizada. 9.000 metros cuadrados más, calles asfaltadas, peatonales y vehiculares, torre de vigilancia para mayor seguridad. Una obra con aires de modernidad. Cementerio Municipal, garantía de que nuestros seres queridos descansan en paz el sueño eterno. Ayuntamiento Municipal de Moca, Remberto Cruz, cumpliendo contigo. ¡Buenas noches! ¡Hola! Y están de cumpleaños dos personas importantes para nosotros. La primera es Karina Pérez, amiga nuestra desde hace mucho tiempo. Y como está acostumbrado el equipo Entre Jerez, aquí está este video de Karina Pérez. Felicidades, Karina, gracias por siempre seguir a la familia Entre Jerez y nuestro espacio. Y un beso para toda la familia allá en la casa que siempre sintoniza Entre Jerez. Dile a tu papá que lo aprecio mucho. Y también está de cumpleaños en el día de hoy Dariani Peña. Ella es hija de nuestra gran amiga Ana Parra, mejor conocida como Krusty, propietaria de la tienda Krusty. Y nuestro gran amigo ahí está Junior. Felicidades, Dariani, que la pases muy bien. Felicidades para ambas, las queremos mucho y gracias por ser parte del equipo Entre Jerez como televidentes. Inmediatamente nos vamos hacia el barrio Blanco y es que los residentes de allí protestan denunciando que el ayuntamiento tiene 6 meses con los trabajos de reparación de calles paralizados. Remberto vino aquí hace 15 días a ver cómo iban los arreglos de la calle. Desde que Remberto vino hubo movimiento. Remberto vino, se acabó ahí mismo eso. Tenemos dique mala suerte, que cada vez que están arreglando la calle se dañan los aparatos. Giovanni, ya yo no puedo hacer nada con el barrio. Déjame decirte, yo soy empleado del ayuntamiento y tú lo sabes. Pero yo te voy a decir la verdad. El barrio es el barrio y la comunidad es comunidad, yo no puedo hacer nada. Así que dale lo que tiene que darle a esto. Arregla esto. ¿Lo terminaron? ¿Lo comenzaron? ¡Termínenlo, señores! ¡Tengamos autoridades que resuelvan aquí! ¡Que resuelvan eso! ¡Porque no somos muchachos! ¡Con Coramoca! ¡Que tiene Coramoca! ¡Coramoca le pertenece a eso! ¡Que se ponga claro! Que hacer la calle que él prometió y que dieron los cuartos. Tiene el presupuesto participativo. Entonces, este pasa la elección ahí. Y nos vamos a quedar sin nada. Dale el presupuesto participativo y él no ha hecho nada por nosotros. El material que se ha alargado aquí. Renberto es un hombre que responde. Vamos a escuchar lo que dice Renberto a través de nuestras cámaras a los comunitarios del Barrio Blanco. Alcalde, la comunidad del Barrio Blanco está protestando porque los trabajos están paralizados. ¿Qué puede decir el ayuntamiento sobre ese caso? Sí, en primer lugar, habría que ver a qué ellos llaman los trabajos paralizados, porque esta semana hemos estado en 2 ocasiones en el barrio limpiando los encaches con la retroexcavadora. De hecho, estando trabajando en el Barrio Blanco,
la retro sufrió un desperfecto mecánico. Tenemos también una situación con nuestro rodillo, que está previsto a darle ya la perfilación final a la calle antes de la aplicación de RC2. Pero ya todo está consumado, tenemos ya a partir de mañana los elementos suficientes para reiniciar los trabajos y públicamente con ellos y con toda la comunidad asumimos el compromiso de que el próximo martes, la semana entrante, estaremos ya haciendo la primera aplicación de RC2 en la calle del Barrio Blanco. O sea que ha habido una... lo que se presenta siempre en este tipo de trabajo de calles y caminos, eventualidades, que se daña un equipo, que se retrasa por condiciones climáticas a veces, en este caso ha sido por cuestión de equipo, pero que ya en el día de hoy lo resolvemos y tenemos todo listo para mañana, bien sea con el rodillo que estábamos utilizando o bien sea con el alquiler de un rodillo. La respuesta del alcalde Reinberto Cruz a los moradores del Barrio Blanco en torno a los trabajos en sus carreteras. Lavandería Williams, la lavandería de las estrellas. Doctor Guerrero con Tunti Cáceres, aquí en Moca, el lavado, el planchado, el servicio a domicilio más eficiente. Lavandería Williams, la lavandería de las estrellas. Y Coral Travel es un arrecife de opciones para divertirte. A la hora de reservar en cualquier hotel de República Dominicana o fuera de aquí, si quieres comprar tus boletos aéreos, están al mejor precio en esta agencia de viajes. Y es Coral Travel. Estamos en la calle Presidente Vázquez, número 64. En Semana Santa tienes que llamar y hacer tus reservaciones desde ya porque tenemos especiales y ofertas interesantes para que te vayas a vacacionar con toda tu familia. Además, estamos promoviendo un tour a Suramérica, Sudamérica, y es que Coral Travel tiene lo mejor para ti. Este próximo 6 de marzo nos vamos para Isla Saona con Coral Travel. Llama mañana temprano 809-578-5000 Coral Travel. Y hoy es jueves. Deliciosas las pizzas de Torres Pizza. Los martes y jueves son de 2x1. Tenemos servicio a domicilio 809-578-9601 a 695 pesitos y te envían dos pizzas y tu bebida favorita, ya sea mediana o grande, el tamaño que prefieras las pizzas. Torres Pizza en la Plaza Sunrise, tercer nivel. Ven, disfruta el sabor. Este próximo 10, 11, 12 y 13 de marzo, Promoción Teatral estará presentando la obra de teatro El Final de Neris, una versión de la obra El Cofre de Neris de José Adolfo Pichardo. 10, 11, 12 y 13 de marzo en el Teatro Don Bosco, El Final de Neris, celebrando el mes del teatro y el 18 aniversario de este grupo Promoción Teatral, con la obra El Final de Neris. Atención, con la actuación de Erinson Veras, Rose Castillo, un servidor, estará Belkis Pineda, también Jesse Rodríguez y Juanma Taveras. Los esperamos cualquiera de estos dos días. Cuatro funciones, 10, 11, 12 y 13 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Don Bosco. Nosotros presentamos lo que fue los ganadores de la rifa promoción montado con Hipermoca. Ahora vamos a ver la entrega de premios de esta gran promoción que realiza Hipermoca. Como fue prometido al momento de hacer la primera rifa de la promoción montado con Hipermoca, los ganadores recibieron sus premios de la mano del licenciado Pedro Pablo Grullón, presidente y propietario de Hipermoca. Muy bien, aquí estamos con los ganadores y ganadoras de esta primera entrega de la rifa de Hipermoca. E inmediatamente nosotros vamos a proceder a hacer efectivo la entrega de las órdenes de compra. La motocicleta nuevecita y el carro nuevo. ¿El nombre suyo es? Solange Enríquez. ¿Qué te lleva? Una compra de 5,000 pesos. Mira tu compra. ¿Y usted, el caballero, qué le sacó? El motor. ¿No? El motor. Muy bien, muy bien. Pues me dijo su nombre. Kelvin Valerio. Kelvin, ¿cómo te sientes ganándote esta motocicleta nuevecita? Muy bien, muy bien. Le agradezco al supermercado Hipermoca. ¿Y usted qué se llevó, caballero? No, el de compra. Acérquese aquí. Esta es su orden de compra valorada en 5,000 pesos. ¿Cuál es su nombre? Franklin Bencott. Nunca había sacado nada. Y ahora me ha sacado esta compra de 5,000 pesos. Aquí está el que se lleva el primer carro de Hipermoca de este año. Bueno, en nombre de Hipermoca y todas sus empresas, hacemos entrega formal de la llave del carro Renault Logan al ganador del mismo, el señor Ángel Antonio Estrella Rodríguez. Correctamente. Ángel Antonio Estrella Rodríguez, reciba su llave. ¡Ahí va! El ganador de Hipermoca, carro nuevo para su familia.
Gracias por participar, pero aún queda otra rifa con la misma cantidad de premios. Así es que este 31 de marzo puedes salir montado comprando en Hipermoca. Siga comprando en Hipermoca, porque allí el dinero rinde. Gracias a la tienda que se encarga de mi vestuario, yo estoy vestida hermosa con estos pantalones blancos de la marca Michael Kors. Son campana, están de última moda y usted debe conseguirlos en tienda Krusty. La blusa también está disponible para ti, los accesorios. Estamos en la Plaza Flores Díaz, módulo 22. Estamos promoviendo venta de pasillo para que te lo lleves todo. Y además tenemos un 3x1 en trajes de baños. Te llevas dos y el tercero te sale gratis. Te regalamos los lentes y además un 2x1 en carteras. 3x1 en toda la mercancía. Si deseas los jeans True Religion de esta marca muy conocida, pues te llevas, compras dos y te llevas uno gratis. Tienda Krusty, tengo actitud, me siento segura. Soy Chica Krusty. Y de aquí nosotros vamos para un lugar que es agradable. Ahí podemos escuchar la buena música todos los viernes y es Sax Run. Estamos en la Plaza Terranova, Estancia Nueva, primer nivel. Sax Run, como siempre, con un ambiente para toda la familia. Puedes degustar de los mejores platos, además servicio a domicilio para ti. Estamos promoviendo de martes a viernes lo que es el plato del día, 145 pesos sin impuestos y incluye el postre que es gratis. Sax Run, un lugar agradable para disfrutar en familia. A continuación nos vamos con la protesta que realizaron los residentes del Perú exigiendo reparación de carretera. Seguimiento a la situación de estas comunidades, acompañando una vez más a estas comunidades que quieren vivir en paz, que quieren vivir en dignidad, pero que quieren que le construyan su carreterita. Digo que es una carreterita porque para el gobierno es una carreterita, pero para la comunidad es una carreterota, porque tienen años comiendo polvo, comiendo lodo. Cuando está seco no pueden respirar porque hay polvo. Cuando llueve no pueden salir porque hay lodo. Entonces estas comunidades están pidiendo la clemencia de las autoridades de la provincia de Payá para que por favor asuman el compromiso que les corresponde como Estado, como gobierno, y puedan reparar su calle. Es lo que pide esta comunidad y por eso la acompañamos en el día de hoy. Bueno, necesitamos la carretera, los vehículos de Paraná, que los lavamos cuando entramos para allá, se nos migajan, los amortiguadores nos sirven, la goma se nos migajan. De las autoridades, porque estamos huérfanos de esa gente, porque imagínate, ya nos hallamos que hacer con ellos. Buenas tardes, ya nosotros estamos cansados de tanta promesa y no se nos cumple. Ese gobierno es un charlatán. Bueno, ahí está esta protesta realizada por los residentes de este sector del Perú, y es que si no protestan, las autoridades hacen caso omiso a este tipo de llamados. Ojalá y pues puedan repararle sus calles al sector del Perú, porque no es fácil. Ah, lo que pasa es que ya llevaron asfalto, falta asfalto para Villatrina. Ya asfaltaron a Ramón Cáceres, asfaltaron Estancia Nueva, bueno. Hay un crucecito que estaba un poco incómodo, el barrio Pulú quiere que le hagan una extensión más para allá. Y cuando el gobierno empieza a asfaltar, es lógico que cuando asfaltan una calle, vengan 5 o 6 protestas en esa semana por los problemas de las carreteras, eso es así. Y si quieres eliminar esa grasa que está localizada, ya sea en el abdomen, los muslos, los brazos, Lim Bellapiel llegó a Moca. Estamos en la calle 26 de Julio, frente al Parque Cáceres. Lim Bellapiel, estamos promoviendo una excelente oferta, 10 mesoterapias, 4 cavitación y 4 mantas térmicas. Además, si quieres eliminar definitivamente el vello de la piel, pues Lim Bellapiel tiene un especial de depilación láser. Tienes que llamarnos para que te informes más, 809-823-8416. Lim Bellapiel, con nosotros lucirás
Radiante. Y Ashley Comercial tiene todos los electrodomésticos que usted necesita para el hogar. El juego de aposento, el comedor, el mejor financiamiento, te damos hasta 6 meses y 12 meses sin intereses a nuestra tasa cero. Puedes preguntar por nuestras ofertas de televisores LCD y LED para que amuebles tu hogar. Todo lo que necesitas está en cualquiera de nuestras 3 tiendas. Ashley Comercial, los mejores precios siempre. Salón Rafaelina en la Plaza Sunrise, segundo nivel. Un buen trato. Las profesionales de la belleza están allí. En el 809-578-7075 usted puede llamar y hacer su cita y visitarnos en la Plaza Sunrise, segundo nivel. Está listo con nosotros Orlin Manuel, segmento de Farándula. Orlin Manuel. ¡Se mueve! Farándula, conciertos, bonches y los chismes más calientes. Orlin Manuel se mueve. Se mueve. Estamos en el mes del teatro y a propósito de teatro, quiero agradecer la invitación que nos hace Promoción Teatral. Se complace en invitarnos a la puesta en escena de esta obra, El Final de Neris. Gracias a Promoción Teatral, están celebrando ellos su 18 aniversario. Así que gracias, es el jueves 10 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Don Bosco de Moca con la actuación de Erinson Veras, Ros Castillo, Alexander Jerez, Belky Pineda, Jesse Rodríguez y Juan Mataveras. Ven y celebra con nosotros el 18 aniversario de Promoción Teatral en el mes del teatro, marzo. Buenas noches, Orlin Manuel se mueve entre Jerez. ¡Te están facturando! ¡Wey! ¡Te están facturando! ¡Wey! ¿Tú sabes qué hicieron los que estaban en ese espacio? El equipo del programa Te Están Facturando, que se le fueron a Gerardo Encarnación para el programa Cero Estrés, 12 de la medianoche de Digital 15. Se fueron con masa, como vemos en la fotografía. Y hace algunos días que yo entendía de que este espacio Te Están Facturando de yo no sé cuántos años. Cuando vine a ver, tiene como los años del show del mediodía. Había desaparecido de Super Canal 33, donde estaba, y ahora se le fue el equipo completo para el programa Cero Estrés, que también es de bromas ocultas detrás de cámara. Así que se le terminaron supuestamente de derrumbar los palitos a este productor, Gerardo Encarnación. Dicen que se quedó sin compañeros, sin programa y supuestamente sin amigos. ¿Pero y por qué sin amigos? ¿Sería que se manejaba mal él? Parece ser. Operan de emergencia. ¿Recuerdan ustedes a esta actriz mexicana? Viví Gaitán, muy hermosa, hermosa, preciosa. La operaron de emergencia. Tenía fuerte sangrado y dolores que no la dejaban ni siquiera caminar. Tremendo susto se llevó esta actriz de 44 años. Pues tuvo que internarse de urgencia en un hospital del sur de la Ciudad de México debido a un fuerte sangrado proveniente del útero. Esta situación provocó que la esposa de Eduardo Capetillo, de 45 años, se atendiera de inmediato, pues el dolor era insoportable, igual que los cólicos y la hemorragia. Se supo que su esposo, Eduardo Capetillo, estuvo presente en el hospital con ella hace algunos días. Romeo Santos está preparando unos conciertos para Puerto Rico, únicos y memorables, según se especifica, del 10 al 12 de marzo, próximos en San Juan, 3 presentaciones que serán únicas y memorables, dijo el promotor de bachata, Johnny Marines. Así que Romeo se prepara para estos grandes conciertos. Él se presentó como solista hace un tiempo atrás y también cuando pertenecía al grupo desaparecido Aventura. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que en Navarrete, estos días que está el actor Vin Diesel filmando una película, paren el comercio? Las escuelas cerradas, se han llevado la energía eléctrica nada más y nada menos que por 3 días. Ellos hicieron un acuerdo con Edenorte para que tumben la energía eléctrica en el sector. Entonces, están desesperados. Es verdad que es muy agradable y muy propicia la visita de Vin Diesel filmando esta película en Navarrete, pero los residentes ya están esperando que le llegue la energía eléctrica. Tienen 3 días sin energía eléctrica. ¿Y por qué se llevaron la energía eléctrica para filmar esta película en los predios de Navarrete?
La gente se está, óyeme, no encuentra de qué forma llegar ni siquiera a los trabajos porque han hecho un entaponamiento, tienen cerradas las calles para filmar esta película. Yo no estoy de acuerdo de que hayan parado el comercio, los estudiantes no vayan a la escuela y que se hayan llevado la energía eléctrica para la filmación de esta película. De verdad que no. Ismael Cala va a conducir los premios HEAT Latin Music Award de HTV. Se va a realizar este evento en la República Dominicana. La cadena musical va a reunir a los más importantes representantes de la música latina y la cadena musical HTV anunció que Cala será el conductor de estos premios. Hey, a buena hora, estos premios acá en la República Dominicana. Brenda Sánchez en los últimos días ha ofrecido unas declaraciones en torno a que se realice el Premio Soberano 2016 en el Gran Teatro del Cibao en Santiago. Y nada más y nada menos, ella le ha puesto el alquiler del Gran Teatro a los Premios Soberanos por 500,000 pesos. Ella dijo que no. Sí, la gente ha especulado bastante en torno a estas informaciones y estas declaraciones que ella ofreció en estos días. Y parece ser que en el Gran Teatro o en el Teatro Nacional de Santo Domingo cuesta 1,000,000 de pesos hacer estos premios ahí. Ella se lo dejó en 500,000. Entonces se ha formado un dime y direte en cuanto a esto. Y se está también negando de que los premios en mayo sean realizados en el Teatro Regional del Cibao porque está lleno para el mes de mayo. Hay pocas posibilidades para que sean llevados allá. Vistiendo siempre de Gastando Menos, que es la tienda que viste toda la familia en la Avenida Las Carreras, entre calle Sánchez y Mella, Santiago. Gastando Menos, arroba Gastando Menos. Visita nuestra zona de especiales, siempre con diferentes especiales. Ropas para damas, caballeros y niños, camisas, t-shirts, blusas, pantalones jeans, pantalones cortos para las damas. Y gracias también a Máquina Celular, que es la tienda de los artistas. Arroba Máquina Celular en las redes sociales. Hasta el próximo martes en vivo, una vez más, Orlin Manuel se mueve. Sígueme en Turbo 98, de 10 a 2 de la tarde, lunes a viernes, sábados de 12 a 4, 12 a 2, Turbo Notas de Voz. Buenas noches, entre Jerez en familia, Jerez Grupo Creativo. Farándula, conciertos, bonches y los chismes más calientes. Orlin Manuel se mueve, se mueve. Tu compra y gana en Hipermoca. Son dos carros Renault Logan 0 millas, dos motores Concord nuevecitos y muchos premios más con motivo a nuestro 12 aniversario. Por cada 500 pesos recibes un boleto. Y con la tarjeta Hiperpuntos, el pan y la galleta bocana, te llevas boletos adicionales. Participa y gana uno de estos premios que rifaremos próximamente. Ya nos montamos en la economía. Y con mis boletos me montaré en un carro nuevo. Montado con Hipermoca. Más y mejor servicio. Hipermoca. Aquí el dinero rinde. Para divertirte. Presidente Vázquez, número 64, Moca, 809-823-3185. Coral Travel. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1,000,000 de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar,
o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900.000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Torres Pizza. Ven, disfruta el sabor, despierta la alegría. Torres Pizza. Martes y jueves 2x1 en coro o con la familia. Deleita tu paladar con un sabor sin igual. Torres Pizza. La mejor masa, mejores ingredientes. Torres Pizza caliente, crujiente. Pídela, siéntela, saborea, disfrútala. Desde el nivel de plazas, un ray están los profesionales de la masa, con deliveries que llegan justo a casa. Llama ya. Torres Pizza, Plaza Sunrise, módulo 311, Moca, 809-578-9601. Ven, disfruta el sabor. Torres Pizza. Mi provincia es mi espejo, gente buena que trabaja con amor y compasión. La provincia es Payar, tiene todo para avanzar mucho más. Con Carlos Alberto lo vamos a lograr. La provincia es Payar, más alta estará. Todos nos sentimos orgullosos de ser hijos de esta tierra. Quiero ser la voz de la juventud para emprender un nuevo camino de oportunidades para todos. Alberto, diputado, vota PLD. Con la presencia de clientes y relacionados fue inaugurada La Botellería, una tienda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy. La Botellería ofrece desde ya el servicio de venta de bebidas al por mayor y detalle, además picaderas frías empacadas al vacío. La Botellería es desde hoy tu aliada en las actividades. Imagínate una bebida y nosotros la tenemos. La Botellería, tienda de bebidas. No ahorres lo que te quede después de gastar. Gasta lo que te quede después de ahorrar. Emprende. COP INEN. Mujer, gracias por ser la inspiración. La vida. Gracias por serlo todo, madre, amiga, esposa, por criar y proteger, por tu humildad y tu entrega. Feliz día, mujer de la provincia Espaillat y el país. Feliz día, mujer de la provincia Espaillat. Emmanuel Bautista, diputado, PRM. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera ponen a tu disposición dos salones para eventos en la Plaza Green Gallery, con capacidad para más de 1.800 personas. Green Event, al aire libre y techado. Cuenta con el mejor confort y seguridad para tus actividades. Tenemos todos los servicios disponibles: mesas, sillas, decoración, planta eléctrica, carros clásicos, grabación, entre otros servicios. Ah, todavía quedan módulos disponibles con las mejores ofertas para que adquieras el tuyo. Pregunta por nuestros planes en la oficina ubicada en el primer nivel de la Plaza Green Gallery. 809-823-3242. Grandes cambios en el país, muchos cambios en la vida de las personas. Con más empleos, crédito y confianza, nuestra economía es hoy una de las que más crece del mundo. Y nuestra gente ha crecido con ella. El gobierno realiza grandes obras de infraestructura, pero también el gran sueño de tener vivienda propia. Refuerza la seguridad ciudadana con la tecnología más compleja y avanzada. Y protege a las personas con la simplicidad de una llamada. Con coraje y determinación, aumenta el número de escuelas, hospitales y farmacias del pueblo.
Y con sensibilidad y justicia social, el gobierno amplía los beneficios y la esperanza de nuestro pueblo. Trabajar junto a la gente, saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Tu mente puede hacerte entrenar. Tu cuerpo puede darte fuerza. Pero solo el corazón hará de ti un campeón. Detrás de cada gran victoria hay un gran sacrificio. Star Gym, la forma de estar en forma. Esta casa estaba derrumbada, sí, así, y la madera calcomía, con calcoma, llena de colmején, así poniéndole a pie de amigo, era que uno estaba, porque imagínate, la pobreza no daba que uno la pudiera hacer. El señor gobernador Diloneo Valles ha dado ejemplo en toda la provincia de Espaillat de un gestor de acciones positivas en favor de la comunidad. Yo tuve un problema, mi casa se me quemó y no tenía dónde vivir. Así le pido que, como él me ayudó a mí, un día que ella necesite que lo ayuden, lo que sea, y a nuestro presidente, con la ayuda de Dios, ayudémoslo, porque se lo merece. Se lo digo de corazón. Gracias, mil gracias. Sensibilidad humana y capacidad de trabajo. Así es Diloné. ¿Alguna vez has sentido que las emociones te dominan? ¿Te has hecho daño a ti mismo o a los demás por no controlar tus emociones? ¿Cuántos momentos de felicidad te has perdido por dejar que la ira, el odio o el orgullo se apoderen de ti? Los pensamientos y emociones de miedo, ira, cólera, envidia, celos y mala voluntad producen enfermedades y un efecto destructivo en tu nivel de autoestima. Si tú logras controlar estas emociones, aunque sea en un 70%, empezarás a tener una buena salud y una sana autoestima. Tal como dice una reflexión budista, más grande que la conquista en batalla de mil hombres es la conquista de uno mismo. Si no dominas tus emociones, las emociones te empezarán a dominar a ti. Esto no solo tendrá un efecto negativo en tu salud, sino que también te hará tomar malas decisiones, actuar de manera inadecuada y cometer muchos errores. Uno de los pilares más dominantes de los seres humanos es el pilar emocional. Las emociones están siempre presentes, así que sería muy difícil eliminarlas por completo. Lo que sí puedes hacer es mantener cierto control y aprender de ellas. A veces, el mejor consejo es simplemente no hacer nada de lo que te puedas arrepentir y dejar que fluyan. Controla tus emociones. Cuida tu salud. Entre Jerez. Bomberos de Moca. Servicio, prevención y respuesta inmediata para salvar vidas y propiedades. Número de emergencia 809-578-2107. Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana. Sucursal de Moca. Llévatelo sin inicial, muebles y electrodomésticos hasta 6 meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca. Teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. Entre Jerez en familia. Aquí estamos nuevamente Entre Jerez. Gracias por permanecer ahí en el canal 48. Gracias a Jerez Grupo Creativo que produce este espacio. Y se está hablando del incidente que ocurrió específicamente en Alma Rosa, cuando un tanque, al parecer, hubo un escape y se produjo un incendio allí. Hay muchas personas que dicen que esta planta de gas
explotó, pero entendemos que si hubiese explotado el daño hubiese sido mayor. No obstante, hay daños y los bomberos que están controlando el fuego en la envasadora Marriott Gas tratan de quemar y enfriar a la vez con agua el combustible que aún queda dentro de un tanquero que se incendió cuando suplía gas propano al depósito de la empresa. Van a estar hasta que se agote, que esperan sea aproximadamente cerca de las 12 de la noche. Francis Pérez, mayor encargado de la brigada de bomberos que trabaja en el lugar, dijo que calculan que estarán allí hasta la medianoche cuando se espera que ya se haya quemado todo el combustible que está dentro del tanquero. Lo que hay que agregar es a esto que hoy en día las autoridades deben controlar aún más, porque ¿cuántas plantas de gas no hay en República Dominicana que están cerca de lugares residenciales? Aparte, los que laboran allí, los bomberos, no tienen el debido conocimiento tampoco para manejar esto que tiene que ver con el gas. Entonces yo creo que no deben esperar que pasen más cosas, porque ya han ocurrido tres hechos con este lamentable, donde hay personas afectadas y también residencias cercanas a este lugar en Alma Rosa. Al parecer no se están haciendo los estudios del lugar en torno a las plantas de gas. Y lo peligroso que es instalarlas. Y resulta también de que en medio de todo el desorden que vive la institucionalidad en nuestro país, es muy fácil comprar voluntades para hacer este tipo de negocios o colocar este tipo de negocios en cualquier lugar. Y hemos visto aquí en Moca, en otras comunidades en el país, en donde el pueblo, la comunidad se tira a las calles precisamente tratando de que no le coloquen las plantas de gas, previendo esto, que puede ocurrir mañana, puede ocurrir dentro de 10 años, puede ocurrir en cualquier momento, pero tampoco las autoridades o los encargados de supervisar estas plantas dan el mantenimiento o chequean constantemente si este tipo de tanques que explotan, han explotado como tan fácil, ¿verdad?, tienen el sistema de seguridad. He escuchado gente decir que un accidente ocurre en cualquier lugar, pero cónchale, ya van dos, tres en lo que va de este año y eso nos tiene que llamar mucho la atención. Incluso hay videos desgarradores de lo que pasó en el día de hoy, las personas que sufrieron lesiones, y ya saben ustedes que el otro caso también han empezado y empezaron ya a fallecer. Hubo heridos, pero empezaron a fallecer las personas que estuvieron heridos porque no soportaron realmente esto. Aquí en Moca, en el caso del Caimito, la Rosario, ya se ha protestado mucho porque iban a instalar una planta de gas y todavía no la han instalado. Es bueno que se retome otra vez este tema, sobre todo en el Caimito, la Rosario, que me toca pasar por ahí de vez en cuando. No están construyendo ahí, esperemos también que se tome conciencia cuando se vayan a instalar futuras bombas en nuestras comunidades. Hay un tema que se ha traído a colación y tiene que ver con el Pleno de la Junta Central Electoral, que conocerá el tema del supuesto financiamiento que haría la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos para el desarrollo de candidatos que se identifiquen con la agenda de la identidad de lesbianas, gay, bisexuales y transexuales. Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, dijo que la próxima semana conocerá el tema ante el Pleno para que decida cómo proceder en lo adelante. El diputado Vinicio Castillo Semán depositó una petición de investigación ante la Junta del supuesto financiamiento que haría la USAID. Gracias a Titanium Fashion que me viste cada día. Me encantó esta vestimenta y es que me atrevo a ponerme a hacer este tipo de combinaciones. Atrévete tú también con Titanium Fashion, caballero, las mejores marcas, la calidad y sobre todo el buen precio en dos tiendas, Ramón Cáceres 30 y en Limber con Presidente Vázquez aquí en Moca. Recuerda que Titanium Fashion es venta al por mayor y detalle. Eso se reduce en una sola cosa, Rosy, respeto. Claro que ¿Cuál sí. ¿Cuál es el problema de que fulano y fulano sea gay? Porque déjenlo tranquilo, déjenlo vivir. Si él lo respeta a usted, como hay comunicadores que dicen, no, este mundo se está acabando, este país se va a llenar de pájaros. No, no, tranquilo. Si esas personas no lo irrespetan a usted, no importa que estén aquí, que vivan aquí, que instalen negocios, que... ¿cuál es el problema? Porque hay que arremeter con esas personas de esa manera como lo están haciendo. Si no lo irrespeta a usted y usted no lo va a irrespetar a él, déjelo tranquilo, que estén en nuestro país, hagan todos los negocios que quieran. Agradecemos a nuestros patrocinadores, ellos hacen posible que estemos aquí. Lin Bella Piel es un lugar acogedor, impecable, donde usted
puede realizarse cualquier procedimiento para cuidar su piel, su cuerpo, su nutrición. Limbellapiel está promoviendo 10 mesoterapias, 4 cavitación, 4 mantas térmicas. Estamos en la calle 26 de julio, número 17, edificio Reara, ahí frente al Parque Cáceres. Recuerda que también eliminamos el vello definitivamente en una oferta de depilación láser que están aprovechando todas las damas y caballeros que lo quieren eliminar definitivamente. Llama, haz tu cita al 809-823-8416. Limbellapiel. Con nosotros lucirás radiante. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales @entrejerez. Gracias a los seguidores en YouTube que se suscriben cada día. Gracias a las personas que nos siguen, le dan me gusta a nuestra página de Facebook. Igualmente en nuestro Instagram, síguenos, Twitter, todas las redes sociales y mocavision.com. Mañana Entre Jerez vuelve, Mocavision 48. Buenas noches. Cuando hablamos de respeto, hablamos de los demás. De esta manera, el respeto implica marcar los límites de las posibilidades de hacer o no hacer de cada uno y donde comienzan las posibilidades de acción los demás. Es la base de la convivencia en la sociedad. Las leyes y reglamentos establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar. Sin embargo, el respeto no es solo hacia las leyes o la conducta de las personas. Por el contrario, se relaciona con la autoridad, como sucede con los hijos y sus padres, o los alumnos con sus maestros. El respeto también es una forma de reconocimiento, de aprecio y de valoración de las cualidades de los demás, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como personas. A su vez, el respeto tiene que ver con las creencias religiosas, ya sea porque en nuestro hogar tuvimos una determinada formación, o porque a lo largo de la vida hemos construido una convicción. En ese sentido, todos tenemos una posición respecto de la religión y de la espiritualidad. Respetemos a los demás. Entre Jerez, proyectando nuestros mejores valores. Jerez Grupo Creativo presentó Familia, sintonízanos otra vez, 7 de la noche, lunes a viernes, Mocavision.